Y vamos a meter un momento a esta palabra. En el capítulo 20, en el capítulo 6, versículo 22, usted encuentra unas letras grandes ahí, hermano. Capítulo 6, versículo 22. Encuentra usted unas letras grandes ahí. Y ya se dio cuenta lo que dice. Ah, la gente busca a quién. A Jesús. Ahora el tema que vamos a compartir en esta tarde es: ¿por qué buscas tú a Jesús? Ese es el tema, mis hermanos. ¿Por qué buscas tú a Jesús? Ese es el tema que vamos a compartir en esta tarde. ¿Por qué busco yo a Jesús? ¿Por qué busca usted a Jesús? ¿Lo busca, iglesia, porque verdaderamente quiere su salvación, o lo busca solamente para sacar provecho de Jesús? Porque lastimosamente, cuando usted estudia estos versículos, se da cuenta que grandes multitudes, hermano, seguían al maestro, buscaban al maestro, pero en sí dice la Biblia que no lo buscaban porque verdaderamente querían servirle a Dios, amaban a Jesús, sino que dice la palabra, o mismo Jesús está diciendo, que la gente lo buscaba porque Él les había dado de comer. ¿Por qué busca la gente hoy en día, hermano? No todos, hermano. Y aunque a veces da pena decir esto, porque a veces hay personas que están tan débiles, hermanos, tan aguados en el evangelio, que cuando usted le dice tales cosas de la cual dice la Biblia, a veces se molestan, a veces se ofenden, y a veces hay gente que dice: hermano, cuando Jesús predicaba no ofendía a la gente. Yo le pregunto a usted: ¿ofendía a Jesús o no ofendía? Ah, ¿ofendía sí o no ofendía? ¿Pero por qué ofendía? Porque siempre Jesús le decía sus verdades a la multitud que iba detrás de Él. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo mismo está pasando, hermano. Grandes multitudes siguen a Jesús, pero lastimosamente, cuando Jesús le dice sus verdades en sus propias caras, ahí es donde la gente como que ya no les gusta. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mire lo que dice en el capítulo 6, versículo 60. Y al oírlas muchos, mas no todos, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el único que la puede oír es aquel que busca a Dios por su salvación, hermano. Aquel que la oye, la escucha y la obedece es aquel que busca a Jesús por su salvación, no por otra cosa más. Porque mismo Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios, practica la justicia, y las cosas que usted y yo necesitamos llegarán a nuestra vida por añadidura. Nunca busque al maestro porque quiera hacer tal cosa. No, busque al maestro por su salvación. Cuando Jesús sanaba a una persona, ¿qué le decía? ¿Qué le decía Jesús cuando sanaba a una persona? Tu fe te ha salvado. No le decía tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque esta gente, cuando buscaban al maestro, lo buscaban por su salvación y no por su sanidad. ¿Conoce usted gente que busca a Jesús solo porque quieren recibir un milagro? ¿Conoce usted gente así, hermano? En la Biblia yo encuentro, oiga, personas que buscaban al maestro solo para recibir un milagro o una sanidad de Jesús, pero al final, en aquel día, ya no regresaban con él. Y ahí está la palabra, hermano. Miren lo que dice este versículo. Mire, estudiemos este versículo, hermano. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas. Oiga lo que dice el Evangelio de Lucas, pues, capítulo 17, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, hermano. Oiga, pues, lo que dice este versículo. Yendo Jesús a Jerusalén, ¿qué dice? Pasaba, ¿dónde? Entre Samaria y Galilea. Y al entrar, dice, en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos, hermanos? 10 hombres leprosos. ¡Ja!
Oiga pues, los cuales, ¿qué dice? Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él, Jesús, los vio, les dijo, oiga esto, ir. ¿Y sabe qué significa la palabra ir? Es una orden, un imperativo. Que las órdenes de Dios no se discuten, hermano. Cuando Dios te da una orden, hace caso, porque si no, viene el juicio contigo también. Oiga lo que dice: Id y mostrados dónde, a los sacerdotes. ¿Y sabe usted quiénes son los sacerdotes? No son los curas, los que están en la iglesia católica, no, hermano. Apocalipsis capítulo 1 versículos 6 y 7 dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes sobre la faz de esta tierra, y fuimos hechos reyes y sacerdotes no por nuestra propia fuerza, sino por la misericordia y la gracia del Todopoderoso. Le guste o no le guste al diablo, no somos cualquier cosa. Vayan, dijo Cristo, preséntense a los sacerdotes. ¿Qué fue lo que les dijo? En pocas palabras, váyanse a la iglesia, preséntense allá con el pastor. En pocas palabras les dijo: vayan, perseveren, congréguense. Hay gente que en vez de congregarse, hermano, más se aleja de la iglesia, hermano. Muéstrese a los sacerdotes. Oiga lo que dice: y aconteció que mientras iban, ¿qué dice la Biblia, hermano? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había, oiga hermano, oiga lo que le estoy diciendo, pues, oiga lo que le estoy diciendo, eran 10, pero dice la Biblia, oiga lo que sigue diciendo la Biblia, pues, y preséntese con los sacerdotes. Y aconteció, dice, que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ya no eran 10, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué dice la Biblia, hermano? Volvió glorificando, ¿a quién? A Dios. ¿A quién más? Oiga lo que dice: a gran voz, y se postró rostro en tierra, oiga, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. 10, oiga lo que dice la Biblia, pues. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué es que busca la gente a Jesús? Por un milagro. Por un milagro. Señor, dice la señora, Señor, saname, yo te voy a servir. Cuando Dios sana a esta gente, hermano, una vez vienen a la iglesia y jamás las vuelven a mirar en la iglesia, hermano. ¿Sabe dónde la mira? Oye, ahora, allá en la parranda, las fiestas, en el baile, allá la mira usted bailando con una botella de guaro. ¿Por qué? Porque esta gente solamente buscan a Jesús cuando necesitan un milagro y después lo dejan olvidado. Escucha bien lo que te voy a decir: Jesucristo no es igual que tu calcetín, que te lo quitas y lo dejas tirado por un lado y cuando quieres lo buscas. No, Jesús, Dios, es el Todopoderoso, y a Él hay que temer, porque sin Él no somos nada sobre la faz de esta tierra. ¿Dónde están nosotros 9? ¿Dónde están? Son pocos los que de verdad, hermano, le agradecen a Dios. Yo te voy a decir algo: si tú eres un agradecido con Dios, no solamente le agradezcas a Dios con tu boca. Si de verdad sos un agradecido con Dios, demostráselo con hechos y no con palabras. Te das cuenta que el mundano siendo mundano, gracias a Dios dice que hoy tengo la vida. Pero ¿a quién le hacen fiesta? Al diablo. Al rato están chupando, hermano, según dándole gracias a Dios. Pero ¿a qué Dios, hermano? Al diablo, hermano, porque ¿a quién más? Para darle gracias a Dios no hay necesidad que tú te vayas a chupar o a ponerte bien loco, atarantado. No, para que tú le des gracias a Dios es obedeciendo la palabra, sujetándote a las órdenes de Dios, demostrándole que eres un hijo obediente, apartado del pecado. Eso, demostrarle a Dios que hay gratitud. ¿Dónde están nosotros 9? Dijo Jesús.
¿Acaso no eran 10? ¿Conoce usted gente que ha recibido milagro de parte de Dios? Y a veces cuando se van de la iglesia, ¿sabe cómo se van? Se van murmurando de la iglesia, se van murmurando del pastor, se van peleando con la media iglesia. ¿Por qué? Porque esta gente son mal agradecidas, hermano. Esta gente solamente les gusta recibir el milagro de parte de Dios y de ahí se olvida. Parece que Dios fuera bombero para ellos, hermano, o ambulancia, o grúa, para que va a recoger esos carros viejos, hermano. Dios no es grúa para que te esté yendo a traer cuando estás solamente enfermo. Yo siempre he dicho que cuando el cristiano está enfermo, está sano, hay que estar siempre constante en la casa de Dios. Y no, oiga pues, y no dejarnos de congregarnos. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay gente que tiene costumbre, hermano, solo cuando van a dar guajes. Vienen a la iglesia, se traen al chucho, se traen al gato, porque va a haber hueso también. ¿Sí o no? Y eso fue lo que Jesús también le dijo a la gente, hermano. Ustedes no me están siguiendo porque vieron los milagros, no. Ustedes me están siguiendo, dijo Jesús, porque yo les di de comer. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Da de comer Jesús, ¿sí o no? Da de comer. Y buena comida da, hermano, hasta para que le salga por las narices. Manda Dios los alimentos. Pero hay gente, hermano, que solamente busca a Dios. Hermano, va a haber vigilia. Ay, no, hoy no va a poder ir usted. Hermano, fíjese que va a haber oración. Va a haber visita, hermano. Hay gente ingrata que no llega, hermano. Pero cuando le dicen que van a haber chuchitos, churrascos, tamalitos, ¿qué más, hermano? Van a dar comida, van a dar carne. Hermano, la gente se amontona, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Solo vienen a escuchar un culto de ahí. Ay, es que tengo que ir a poner nixtamal, dice el hermano. Ay, es que mire, hermano, mis animales, hermano. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? ¿Veniste a lo que veniste o veniste solamente a perder tu tiempo? ¿Usted cree que la gente se sintió contenta cuando Jesús le dijo estas palabras? No, la gente se molestó, la gente se ofendió cuando le dijo Jesús: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Otra vez ya no voy a venir, dice el hermano, porque están alegando por los alimentos. Que no se trata de eso, mamaita. Se trata de que usted tiene que venir al culto y no solamente a comer material, sino también a comer espiritual. ¿Qué dijo Jesús? No trabajen solamente por la comida para saciar el cuerpo, sino también trabajen, sírvanle a Dios por la comida que da vida eterna, o sea, a sus almas. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué sigue Jesús usted, hermano? ¿Por qué lo sigue? Porque sí. Fíjese que a veces hay jóvenes, hasta señoritas, y no me da pena decir esto, hermano, porque es una gran verdad. Hay jóvenes que a veces vienen a la iglesia, pero no vienen porque quieran seguir a Jesús, sino porque andan siguiendo una patoja de las que andan cusqueando en la iglesia, hermano. ¿Sí o no? El patojo viene a la iglesia, pero no viene porque verdaderamente quiera servirle a Dios, no, sino porque ya se dio cuenta de la patoja de la señorita que está en la iglesia, que mera cuscona, y viene a la iglesia para ver si le cae algo. No le cae nada, mejor se va. Algunos hasta se han bautizado, pero no lo hacen porque quieran servirle a Dios o seguir a Cristo, hermano, sino porque muchas veces lo hacen por emoción. Yo te voy a decir algo: el día que tú te bautices y quieres llegar a las aguas, nunca lo hagas por un interés carnal, nunca lo hagas por emoción. Deja que Dios toque tu corazón y que sea Dios que ponga el querer y el hacer en tu corazón por la buena voluntad de Él. Ay, voy a ir a la iglesia a ver qué me cae, dice la patoja. ¿Y qué te va a caer en tu buena regañada? ¿Por qué busca usted a Jesús, hermano? Y esto pasó con estos muchachos.
solo recibieron el milagro y ya nunca se aparecieron, hermano. Así hay gente, hermano, que a veces cuando están agonizando, están muriéndose en una cama, están agonizando en un hospital, están metidos en una cárcel, hermano. Hay gente que llora, hay gente que derrama sus lágrimas, hay gente que hasta le hace promesas a Dios, y cuando ya han recibido el favor de parte de Dios, hermano, esta gente se olvida. Aprenda de lo que dijo David en el Salmo 103. David dijo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y que yo no olvide ninguno de sus favores, de sus beneficios, porque Él es el que ha rescatado mi vida del hoyo de la muerte, me ha coronado de favores y me ha rejuvenecido como el águila. ¿Quién es el que sana? A Jesús. Aunque hay gente que a veces piensa que el brujo también sana, no, hermano. Aquí el que sana de verdad se llama Cristo Jesús, hermano. Hay gente que a veces, que en vez de buscar a Dios, buscan al brujo. Quieren un amarre, se van con el brujo. Amarrado va a ser el diablo, sigue buscando usted al brujo. ¿Por qué sigue usted a Jesús? Ese es el tema, hermano. ¿Por qué seguimos a Jesús? Hay gente que busca a Jesús, oiga lo que le voy a decir, pues. Hay gente que busca a Jesús no solamente por un milagro. Hay gente que busca a Jesús no solamente por la comida. Hay gente que busca a Jesús, oiga lo que le voy a decir, por buscar fama. La fama no se busca, papaíto. Si Dios un día te exalta, es por misericordia de Él. Si Dios un día te pone en alto, es por la misericordia de Él. Y es mejor que Dios te honre y no que te honre la gente, porque la honra del hombre no permanece. En cambio, la honra de Dios, esa sí es verdadera y permanece también. Y te digo algo: el día que Dios te dé fama, cuando hablamos de fama, estamos hablando de que tú seas reconocido en las redes sociales o a nivel mundial. Eso se llama fama, hermano. Y recordemos que Jesús tuvo fama, ¿sí o no? ¿Tuvo fama Jesús, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ah, sí, tuvo. ¿No lee usted la Biblia? Ah, ¿no lee usted la Biblia, papayito? Ah, pues si usted no lee la Biblia, usted está perdido. Más perdido que los hijos de la Llorona. Si quiere, miremos lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 15, hermano. Busque Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice este versículo, hermano. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice esta palabra, hermano. Pero su fama, ¿qué dice? Se extendía más y más, oiga, y se reunía mucha gente. ¿Para qué? Para oírle. ¿Y para qué? Le sanase de sus enfermedades. ¿Tenía fama el maestro? Tenía fama, hermano. Dice que la gente lo buscaba. Mire usted, lo buscaban. Pero ¿sabe algo? A pesar de que Jesús, hermano, hacía milagros, sanidades, Él siempre decía: no se lo digan a nadie. Él no era como aquellos, hermano, que, gloria a Dios, que son usados, hermano, de veras. Gloria a Dios por aquellos que son usados. Gloria a Dios por aquellos que Dios los lleva para allá, los lleva para allá, los lleva para allá, los lleva para allá. La gloria sea para Dios. Pero nunca se afame usted. Deje que Dios lo exalte. Deje que la gente hable bien de usted, como también mal. Que hay gente que si no habla bien, habla mal de usted, hermano. ¿Sí o no? Nunca se afame usted, hombre. Mire, si usted se va a meter mucho al cerro quemado, no sea usted igual que aquellos que cuando están en el cerro quemado empiezan a hacer sus transmisiones: aquí estamos en el cerro quemado sacando 15 días de ayuno. No sea fariseo hipócrita, hombre. Aquí estamos en el cerro quemado sacando 41 días de ayuno, haciendo competencia con Jesús, hermano.
Mire, si usted, mire pues, si usted ayuna, dele gracias a Dios. Hágalo en secreto para que su padre lo recompense en público. Si usted es un hombre de oración, hágalo en secreto para que papá se lo recompense en público. Yo conozco hermanos que dicen, jaja, yo oro 3 veces al día, cállese la boca, hombre. Hay gente que dice son buenos para orar, pero dígales usted algo, pura Coca-Cola parece, hermano. Dígales usted algo, se le sube la chinga a la cabeza, hermano. Y no que tan orador que es el ingrato entonces. La hermana, mire usted, bien oradora. Dígale usted algo, regáñela, corríjela con la palabra. Color de camarón se pone, hermano, roja. Por eso Jesús dijo, cuando tú ayunes, no seas igual que los hipócritas que ponen una cara de zonzo. ¿Y qué está haciendo, hermano? Dice el pastor a la hermana, ayunando, dice. Vaya, dice Jesús, lávese la cara y muestre que está bien activo, ¿sí me entiende? Va, no que está todo zonzo, que porque lleva 3 días. No, hombre, tiene que estar haciendo eso, hombre. Hágalo en secreto para que su padre lo use y lo recompense en público. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Ese es el problema de muchos que buscan al maestro por fama. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando Dios los pone en alto, cuando el Señor los pone arriba, ¿sabe qué es lo que pasa con ellos, hermano? Vaya que aquí no pusieron vejigas el día de hoy, hermano. Si no, les digo que igual que la vejiga se pone, se inflan los ingratos, hermano. Puro chompipe se pone bien inflado. ¿Por qué? Porque la fama los hace que se inflen. Y no cree usted que se inflan de la presencia ni del Espíritu Santo, no, se inflan de orgullo los ingratos, hermano. ¿Por qué cree usted, iglesia? Oiga pues, ¿por qué cree usted que el profeta Isaías en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 2 dice: oí cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Yo, dice, crié hijos. Oiga esto, crié hijos, los engrandecí. Eso es la fama. Los engrandecí, pero ellos, ¿qué dice? Se rebelaron contra mí. Ahora dice Dios, para más el buey conoce a su dueño. ¿Sabe usted quién es el buey? Es el burro, hombre. Qué tremendo, hermano. El burro es inteligente, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Es inteligente el burro, sí o no, hermano? Para más, mire, hermano, ay, para, mire esto. Para más el burro, dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, oiga bien, cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿en qué entró Jesús? En un burrito. El burrito iba cargado al maestro. Mire qué tremendo, hermano. Hoy hay gente que en vez de andar cargando al maestro, al diablo andan enchatado aquí en la nuca. Mire. Por eso son mundanos. Les gusta estar en el culto y les gusta estar parrandeando. Les gusta ser cristiano y mundanos allá afuera. Eso no es así, hermano. Entonces el profeta Isaías dice, para más el buey conoce a su dueño. ¿Qué quiere decir eso? Para más el animal es obediente. Ese es el problema, que a veces Dios, cuando hace un bien con la gente en vez de pagarle bien, le paga mal, hermano. Antes el hermano no era nada en esta tierra. Ay, Dios, la gente ni lo volteaban a ver, ni el diablo lo quería, porque lo que quería hacer era matarlo, destruirlo, desaparecerlo de esta tierra. Pero mire qué bonito, qué precioso Dios tan bueno, hermano, que el Señor dijo, pues nadie te quiere, todos te desprecian, pero yo de ahí te voy a levantar, te voy a limpiar, y de lo más vil y despreciado yo levanto al hombre, dijo Dios a través del apóstol Pablo, oiga, para avergonzar a los sabios, y de lo que no es yo lo hago. Mire, hermano, cómo es Dios tan bueno, que después de que no era nada, hoy sos una persona reconocida. Y eso no es para que tú te infles, eso es para que tú seas más humilde y seas agradecido con Dios. Y entre más Dios te use y más Dios te
te lleve para arriba. Escucha bien, en vez de inflarte, mejor humíllate, sé más humilde que esta tierra, porque de eso se agrada mi Padre, iglesia, de eso se agrada Dios. Entre más Dios te vaya llevando para arriba, tranquilo. Y cuando Dios te corrija, no se ponga trompudo, alégrese, gócese, glorifique a Dios. ¿Por qué sigues a Jesús? Es el tema, hermano. ¿Por la fama? ¿Por qué? ¿Por qué sigues a Jesús? Algunos, dice la palabra, que siguen a Jesús porque quieren enriquecerse. Y yo te digo algo en esta tarde: nunca quieras tú enriquecerte con el evangelio. Mejor deja que Dios te enriquezca. Si así entendió lo que le dije, si entendió lo que le dije, hermano, yo para enriquecerme con el evangelio, así me enriquezco, hermano. Pero no, mejor si Dios quiere enriquecerme, que Él me enriquezca, pero que me enriquezca tanto como material como también espiritual. Porque hay gente que está enriquecida materialmente, pero espiritual están chupados, hermano, están vacíos, igual que esa conga. Mire usted, esa conga es buena para hacer bulla, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hay adentro? No hay nada. Así hay gente en la iglesia, hermano. Están vacíos, son buenos para hacer bulla, pero presencia de Dios ya no hay en ellos, hermano. Están vacíos los ingratos. ¿Por qué? Porque ya no siguen a Jesús por su salvación, sino que lo siguen por fama, por dinero, por un interés carnal o material. No siga al maestro por un interés carnal o material. Busque al maestro por su salvación. Dice la Biblia que los que quieren enriquecerse, hermano, han caído en el lazo del diablo y están bien amarrados, hermano, porque el diablo tiene bien amarrado. Deja que Dios te enriquezca. ¿Amén? Usted no pensaba tener nada antes. ¿Qué tiene hoy? ¿Ah? ¿Qué tiene hoy? Lo que tiene hoy lo tiene gracias a Dios. Usted no pensaba tener un ministerio antes, hoy lo tiene, ¿sí o no? Le cuento esto rapidito porque creo que se nos va pasando el tiempo. Me dijeron 40 minutos, 50, dijo el hermano. Mucho tiempo. ¿Sabe algo, iglesia? Cuando yo, su servidor, le cuento esto rapidito, hermano. Cuando su servidor empezó a predicar la palabra, créame esto, hermano, andaba en las calles, hermano, y todavía vamos a la calle porque eso no me da vergüenza. Aunque la gente, ¿sabe qué es lo que dicen algunas personas? Sí, predicadores de a centavo. ¿Sabe qué digo yo? Gloria a Dios si nos dicen que somos predicadores de a centavo. Peor es que digan que somos predicadores prostitutos. Peor es que digan que somos predicadores asalariados. Peor todavía, hermano. Yo siempre he dicho, es mejor que la gente, hermano, Dios le ponga en su corazón bendecir nuestra vida, y no que yo diga, hermano, es tanto por la predicada. ¿Sí o no? Sí. Y le decía que andábamos en las calles predicando con la bocina. Mira, hermano, llevando sol, sudando, hasta cuando ya nuestro sudor se secaba, pura sal quedaba aquí en nuestro rostro. Yo todo lo limpiaba, hermano, y sentía que el sudor, pura sal, caía, hermano. Y ahí andábamos, hermano, pero nunca me imaginaba lo que Dios tenía para mi vida y para mi familia. Ahora digo yo, papá, ahora entiendo que cuando uno te sigue y te busca, no por un interés material, tú haces cosas grandes con nuestra vida. Y por eso dice la Biblia, hermano, en Jeremías 3, en Jeremías capítulo 3, ¿cómo es? 33:3, donde dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, aquí hay misterios en la Biblia que hay gente que no lo puede entender. Y de estos misterios se está hablando Dios, hermano. Como también cosas que usted nunca se imaginaba tener, hoy las tiene. Usted nunca se imaginaba que el Señor un día lo iba a tener en diferentes lugares, predicando, cantando, llevando el mensaje. No, usted no se imaginaba, pero ahora usted se da cuenta de lo que Dios hace. Esa es la fama. Y hoy que Dios lo tiene arriba, no se infle, sea humilde, mamaita, sea humilde, papaito. ¿Por qué? Porque la gloria es de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando, oiga, eran usados por el Espíritu Santo? Venían contentos los discípulos
y le dijeron: Maestro, fíjate que los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? No se alegren por eso. No se alegren por eso. Porque también el diablo tiene poder. Eso le quiso decir. No se alegren por eso, porque yo miraba cuando el hijo dijo Jesús. Yo miraba, dice, cuando el diablo descendía como, como rayo. Por eso usted no esté cantando ese canto que dice: como un rayo cayendo sobre mí, porque el rayazo le va a caer encima. Yo miraba, dijo Jesús, como Jesús. Oye, yo miraba, dijo Jesús, como el diablo descendía del cielo, hermano. ¿Sabe qué quiso decir Jesús ahí? Que el diablo también tiene poder, que el Señor lo reprenda, hermano. Cuando destruyó todas las cosas de Job, ¿qué hizo? Hizo descender fuego del cielo. ¿Y quién fue el hombre que hizo descender fuego del cielo también? Elías. ¿Quién usaba Elías? Dios. Entonces Jesús le dijo: no se alegren si son usados, porque también el diablo tiene poder. No se alegren por eso, alégrense porque el nombre de ustedes está allá arriba en el libro de la vida del Cordero de Dios. De eso usted tiene que alegrarse, iglesia, que su nombre está allá arriba, no solamente la agenda de la iglesia donde va a ir a servirle a Dios, hermano. ¿Por qué sigue a Jesús? ¿Por qué sigue el maestro? Póngase de pie. Ya estuvo. ¿Por qué sigue usted al maestro, hermano? Yo siempre he dicho que si usted un día fue llamado al servicio de Dios y usted hoy lo sigue, sígalo. Pero no se pierda, ni se corrompa, ni se desvíe, ni se aparte. Siempre permanezca firme, hermano. Siempre permanezcamos firmes. No descuidemos nuestra vida. Y tengamos cuidado, como le dijo Pablo a Timoteo, de nosotros mismos también. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Porque tal vez usted puede decir: hermano, pero yo sigo a Jesús porque quiero mi salvación. Qué bueno. La pregunta es: ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Está bien? ¿Está todavía con su primer amor? ¿O ya lo dejó? En Apocalipsis encontramos una iglesia que había dejado su primer amor. ¿Y sabe quién es nuestro primer amor? Es Dios. Y cuando Dios es nuestro primer amor, usted va a hacer las cosas para Dios de todo corazón. Y Dios le dice al pastor de esta iglesia en Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras que antes hacías. Oiga bien, haz las primeras obras que antes hacías. Cuando alguien deja de hacer las obras que antes hacía, eso quiere decir que ha dejado su primer amor. Ahí están, sí, pero ya no sirven a Dios porque lo aman. Ya no nos sirven a Dios porque lo aman. El pastor antes visitaba, hoy ya no visita. ¿Por qué? Porque ya no es su primer amor Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa tarde en el nombre de Jesús. Hemos compartido tu palabra, Señor amado. Estos consejos, Padre, son los que nos ayudan día con día, papá. Y yo sé, Padre, que también ayuda a tu iglesia, Padre. En esta preciosa tarde, Dios eterno, con la ayuda tuya y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, hemos compartido un primer mensaje de tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia presente, a cada miembro, Padre, a cada pastor que fue invitado a esta actividad, a mis hermanos del grupo, Padre, a los que están visualizando en diferentes partes del mundo. Bendígalos, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a que no te sigamos, Padre celestial, por un milagro, Padre, o por fama, Padre celestial. Ayúdanos a que no te sigamos, Señor amado, por la plata, sino que ayúdanos a que sigamos tu nombre, Padre, y hagamos tu obra por una salvación en aquel día, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. En la tarde, Padre, si es tu voluntad, aquí estaremos compartiendo una vez más tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En la noche estaremos una vez más compartiendo la palabra.
y el tiempo con nuestro hermano director. Bendiciones, hermano. Apreciables hermanos, en esta tarde damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor, agradecer también al Señor que nos ha ayudado en esta preciosa hora de